Buenos días a todas, a todas. La verdad es que el vídeo que acabamos de ver es lo suficientemente explicativo y expresivo de la importancia de esta efeméride, del año Florindo, del 300 aniversario del nacimiento, y para un municipio como Fuente de Andalucía, al que yo pues de nuevo tengo la suerte de presentar y tener hoy aquí. Querido alcalde, querido Luis, bienvenido a vuestra casa, bienvenido a la casa de la provincia. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento y de enhorabuena por el absoluto trabajo que tanto tú como tu equipo, con colaboraciones, cierto, de otras administraciones e instituciones, venía haciendo para conmemorar una fecha, una efeméride tan, tan importante. Por tanto, no puedo más que sentirme honrado de que hayáis decidido contar con Casa de la Provincia una vez más. Para hablar, además, de cultura, para hablar de patrimonio, siempre lo digo, que Fuente de Andalucía es, sin duda, uno de los municipios más activos de la provincia de Sevilla, y en la Diputación, por tanto, siempre vais a encontrar un apoyo sin fisuras. Muchísimas gracias, gracias por estar de nuevo aquí, y le cedo la palabra a Francisco. Gracias, alcalde, gracias, amigo. Sí, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, bueno, agradecer nuevamente, como siempre, esa disponibilidad, esa amabilidad que tiene la Casa de la Provincia, la Diputación de Sevilla, con el conjunto de municipios de la provincia de Sevilla, pero desde Fuente de Andalucía sí podemos decirlo con pruebas de que al final siempre nos dejan este espacio, este bello espacio para promocionarnos, ¿no? Y cada evento, cada cita que nuestra agenda social, deportiva o cultural se da en nuestro pueblo, procuramos recurrir a la Diputación, a la Casa de la Provincia, y siempre están con los brazos abiertos para atendernos. Así que, en primer lugar, ese agradecimiento por nuevamente dejarnos este espacio para promocionar nuestra cultura, para promocionar nuestro turismo y para promocionar nuestro pueblo en definitiva, ¿no? Hoy venimos a presentar un producto, hoy venimos a presentar un proyecto vinculado al turismo, pero que se desgaja, que nace y que se desprende de un proyecto mucho más ambicioso, que es la declaración del año Florindo en Fuente Andalucía, una declaración que más allá de lo institucional, que es como procede, más allá de la celebración de una efeméride, que no es poco, le hemos intentado dar un enfoque y una amplitud de mira para que provoque o sea el impulso del municipio en su conjunto, desde todas las áreas, el área cultural, el área turística, el área de desarrollo económico, y creo que al final tenemos que utilizar en el buen sentido esta efeméride, no solo para quedarnos en esos actos importantes que tienen que darse, sino que proyectemos Fuente Andalucía en todo el territorio, especialmente en Andalucía Occidental, porque hay que decir que la saga de los Florindo, que ahora su mayor exponente, Alonso, cumple 300 años de su nacimiento, pues no solo trabajó en Fuente Andalucía, que fue un poco el epicentro, sino que se extendió a nuestra comarca, a nuestra provincia, y llegó a pueblos como ciudades como Algeciras, Cádiz, como puede ser también Cartaya en Huelva, o Palma del Río en Córdoba. Por lo tanto, tiene un efecto de toda Andalucía Occidental. Quiero también decir que el proceso nació fácil, un proceso muy trabajado, con un equipo técnico bastante empeñado en que las cosas salgan bien, como tiene que ser, pero que se ha hecho desde una perspectiva de elaboración colectiva. Hemos podido aglutinar, hemos podido crear una red de más de 30 agentes, entre ellos 12 municipios Florindo, diferentes asociaciones, diferentes entidades, administraciones, que han posibilitado porque el efecto territorial sea, como digo, en 4 provincias. Por lo tanto, es un trabajo de elaboración colectiva, es un trabajo en red y que, en definitiva, se crea una alianza entre todas estas entidades para que el año Florindo sea un año de éxito en ese aspecto, ¿no? La otra parte fundamental, pues bueno, la programación, ¿no? Lo concreto, lo que al final ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas y todos los visitantes van a poder disfrutar. Creemos que es una programación amplia, muy diversa y, como a nosotros nos gusta decir, popular. Es decir, no es academicista exclusivamente, sino que llega a la cotidianidad de toda nuestra agenda cultural y social, como puede ser o puede estar impregnada como la Ruta a la Tapa, diferentes rutas turísticas, diferentes eventos deportivos. Es decir, es transversal al conjunto de actividades y agenda propia del municipio, y que al final va a aglutinar más de 50 actividades, en torno o principalmente centrado en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Pero, como digo, hoy venimos a presentar algo concreto de todo este proyecto, y en ese aspecto es uno de los objetivos que nos marcamos, que era la promoción turística del municipio a través del año Florindo. Por ello, desde un nuevo enfoque, aprovechando también el llamamiento y el mandato que nos marca el Día Mundial del Turismo en el que hoy nos encontramos, que es repensar el turismo, nosotros lo hemos intentado hacer con la creación de una ruta, de un producto que hemos llamado Conoce Florindo.
Con Ocio Florindo se espera y creemos que pueda alcanzar a más de 1.500 visitantes añadidos a lo que ya el municipio de por sí asume. Por lo tanto, es un reto importante, un objetivo fundamental dentro del proyecto Florindo, dentro de la agenda del municipio. Y además es un producto versátil, adaptable a todas las posibilidades que el visitante nos pueda demandar. En este aspecto tenemos visitas dirigidas, en este caso concertadas, convenidas con los 12 municipios Florindo. Hay visitas programadas, ya de por sí, nos vamos a poner días diferentes a lo largo de la semana para que todo aquel que quiera disfrutar del patrimonio y de la cultura en el ámbito del año Florindo lo pueda hacer. Visitas concertadas para grupos, colegios, instituciones que quieran hacer algo más dirigido su visita a nuestro municipio. Y por supuesto, visita libre, ¿no? Aquel visitante que quiera llegar y disfrutar de nuestro municipio a través del año Florindo. Para ello, voy terminando ya, de darle la palabra, por supuesto, al delegado de Cultura, que determinará un poco más concreta la programación. Queremos destacar varios aspectos de este producto, de esta ruta, de este producto turístico Conoce Florindo, y es que viene acompañado de un pasaporte Florindo, que busca un poco pues, dar sinergia, intentar ser atractivo a todo aquel que complete en parte o totalmente esta ruta Florindo, con agradecimiento y premio importante. Como digo, es una ruta versátil, porque nos podemos adaptar a cualquier grupo en cuanto a cantidad, en cuanto a perfil, incluso el propio elemento que vamos a visitar en la ruta también tiene un aspecto muy específico que también se puede abordar de la configuración de la ruta con Florindo. Viene cargado de lo que entendemos tiene que ser algo ya casi obligatorio, fundamental, si queremos ser competitivos en el buen sentido en el ámbito turístico, que es la nueva tecnología. Presentamos también hoy una nueva aplicación, una aplicación que implementa a la ruta Florindo la nueva tecnología principalmente con calidad aumentada, con visibilización en 3D de nuestro monumento y patrimonio. Y creo que puede ser también una herramienta de la gestión turística porque podemos determinar en tiempo real los visitantes que llegan a la fuente, los que ven y disfrutan de cada uno de sus monumentos. Y creo que era importante lanzar un producto importante como la ruta Florindo, pero de la mano de la nueva tecnología, en este caso de una aplicación que también hoy traemos como novedosa. Deciros que vamos a contar con el conjunto de la ciudadanía y con todas aquellas personas que quieran participar de forma activa. Vamos a hacer un programa desde la nueva Cicerón, Florindo, para que todo aquel que quiera inscribirse se le va a dar una formación específica para que sean también ellos protagonistas de esa ruta, del formato de guía, la figura del guía o del anfitrión, y vamos a tener una formación específica que te ayudará a que al final esa visita sea más agradable, más empática y desde luego más profesional. Y por último, un aspecto fundamental, creo que era algo que podemos dejar atrás, que es la accesibilidad en todos sus aspectos, desde el punto de vista de los aspectos cognitivos, desde el punto de vista del aspecto físico, lo podemos tener una ruta perfectamente accesible, 100% accesible, a través de esta aplicación, que es instalada en un momento a través de un código QR, pues podrá ser accesible a cualquier persona que evidente que tenga déficit cognitivo, visual o de otro tipo, pues pueda disfrutar del turismo, pueda disfrutar de los Florindos a través de esta ruta. Por lo tanto, presentamos todo esto, proyecto y una ruta de lo más importante de esto del año Florindo, y creemos que lo hacemos con todos los ingredientes suficientes para que sea atractiva para el conjunto de los visitantes. Y la ponemos en marcha ya, aprovechamos el Día Mundial del Intuismo para ponerla en marcha ya, y el día 1 y 2 tenemos puertas abiertas de todos los edificios Florindo, donde será la primera prueba, por así decirlo, donde se podrá disfrutar de la ruta Conoce Florindo. Por lo tanto, termino animando al conjunto de visitantes, al conjunto de ciudadanos que a través del proyecto Florindo, a través del año Florindo, a través del turismo vinculado a este año Florindo, disfruten y conocen nuestro municipio. Y por último, concluir que el 1 y el día 2 tendremos puertas abiertas de más de 7 edificios Florindo para que todo aquel que quiera pueda visitarlo. Y también, como digo, apoyando también esta versatilidad de la ruta, va a haber una ruta de bicicleta de todo terreno, de BTT, que también estará vinculado a la edición Florindo, en este caso por la comarca. Sale de Fuente, pasa por la Campana, pasa por el río, es Isla Luciana y vuelve a Fuente. Una ruta circular que en sinergia y en coordinación con el club BTT pues, hemos realizado y se pondrá también en marcha este mismo fin de semana. Por lo tanto, arrancamos el año Florindo con
aunque ya veníamos desarrollando algunas actividades, pero ahora sí, una programación extensa, amplia, y presentando el Día Mundial del Turismo, lo que es Conoce Florido como producto turístico, y lo ponemos en marcha inmediatamente este mismo fin de semana. Por tanto, por mi parte, nada más, así, Luis, quiere añadir y declarar en lo posible lo que es la programación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, y aunque sea repetitivo lo que ha dicho el señor alcalde, yo también quiero agradecer a la Caja de la Provincia por el espacio que nos brinda y la promoción que esto nos da. Siempre venimos con cositas, con eventos, con venir a correr su buscado, con toda la tapa, bueno, con el feria de libros. Y bueno, estamos otra vez, estuvimos aquí hace unos días, hace un mes por ahí, la una exposición que quedó fantástica, la inauguramos aquí en la Casa de la Provincia, una repercusión muy grande, porque nos consta que vinieron muchos visitantes. Y bueno, como siempre hemos estado con volver, hemos estado los buscados aquí, hemos estado la ruta de etapa aquí y bueno, feliz libre. Volveremos. Pero bueno, ahora estamos en el año florido, digamos que estamos dentro del Ecuador, de lo que es el epicentro de la actividad en sí, ya en primavera. Empezamos, ¿no? en visitando todos los municipios y, bueno, y creando unos reportajes, unos audiovisuales que han quedado genial, que se están inaugurando todos los martes. Ya el martes fue la inauguración del primer, que fue para el Vivo, y hicimos un equipo con Jéssica. Y bueno, ahora llega, hemos descansado un poco en verano, y ahora llegan los días más señalados, octubre, que es cuando Alonso nace, hace 300 años, bueno, vamos a celebrar su cumpleaños con muchas actividades, con visitas también de los pueblos que son floriendo van a visitar, vamos a hacer un mercado barroco, vamos a hacer una placa de condenación, vamos a poner una placa de condenación. Y bueno, en noviembre, digamos, que son las actividades ya más culturales y lúdicas, vamos a hacer desde pintura hasta fotografía. Y bueno, en diciembre vamos a dejar el deporte, que también vamos a hacer el deporte en el centro, y bueno, también con las actividades de la vida. Descansaremos un poco, dejaremos paso a nuestro carnaval, nuestra Semana Santa, que en nuestro pueblo tiene mucho arraigo, y en abril concluiremos, digamos, con la Semana Cultural del Instituto, que se llama Alpice Ruiz Florindo, y que encajaremos también en nuestra ruta del libro, que es la Feria del Libro, perdón, que también irá dirigida a estos árboles. Bueno, ese ha sido un poco el cronograma total de del año florido, un resumido. Hoy estamos aquí para este evento de puertas abiertas. Bueno, un poco más añadido que ha dicho Francisco, van a estar los edificios, el convento de la Encarnación, como empezamos a hacer, la Ermita de la Aurora, la parroquia Santa María de la Blanca, la Casa de Don Cipriano, la Casa Calle Carrera 2, la Calle Carrera 2, la Casa de Honorio, el Centro de Interpretación del Barroco y la Ermita de San Francisco. Van a estar abiertas y se prevén algunas sorpresas, una actividad cultural, que bueno, ya el visitante que tenga la suerte de ir, pues pueda poder disfrutar. Y eso sería sábado y domingo, sería de 10 a 1, de 11, de 10 a 1. Y ese mismo sábado, el domingo, perdón, estaría las rutas norte. Decir que va a haber dos rutas, una es del día 2 y otra del 16, se hace en colaboración con la asociación BTT de Fuente Andalucía, que tenemos una buena relación con ellos. Y bueno, vamos a aprovechar también, hace poco hemos llegado a un acuerdo, ellos estaban en el pabellón y tenían acceso en el pabellón, y nos hicieron una petición de un sitio mejor, y bueno, aceptaron, hemos hablado, y vamos a montar un taller en el Parque Oeste. Vamos a hacer coincidir también el término de este evento con la entrega de llaves y para que ellos monten allí su taller y su sede. Decir un poco que la ruta sur sale de Fuente a las 8, para en la campana sobre las 10 y media, vamos a Palma del Río a las 11 por ahí, a las 12 y 20 está previsto el avituallamiento, que es Génesis, y a las 1 y cuarto por ahí tenemos la velocidad, y ya hasta Fuente. Esa es la ruta sur, que sería el día 2, y el día 16 sale de Fuente también a las 8, Mausuna, y en Tumiaral, en Marchena haremos el avituallamiento y ya tiraremos para Fuente.
son dos días muy señalados para los ciclistas, estamos muy ilusionados, la verdad que se agradece el buen entendimiento que tenemos siempre con ellos y bueno, vamos a unir deporte y cultura que es nuestra perfecta. Por mi parte nada más, dar gracias como siempre digo a la Casa de la Provincia y empezar a todo el mundo que se anime y que visite este fin de semana todos los edificios que tenemos allí en Fuente y que el más atrevido en la bicicleta que esté preparado también a la ruta civil. Por mi parte nada más y muchas gracias. Bueno, pues damos por concluida la presentación. Agradeceros a todos los presentes y nuevamente a la Casa de la Provincia de Protección de Sevilla por dejar este espacio para conocer nuestro municipio.